It said it was starting. Now it's starting. Yeah, there we go. Saludos, clase. La presentación oral. Me llamo Jorge. Te presento a mi compañero de español, Bernabé Arias. Hola, Bernabé. Buenos días. Hola, George. ¿Tú trabajas ahora o no? No trabajo. No trabajo hoy. ¿Cómo está usted? Soy bien. El gusto es mío. Ah, el gusto es mío. Encantado. El gusto es mío también. El vocabulario de español. Una fotografía para mi familia. Es mío. Mi esposa Tiffany es muy inteligente. Ella, mi hija Kayla, tiene 18 años. Ella estudia en la Universidad UCSD. Ella estudia bioquímico. Y mi guapo hijo, Jeremy, tienes 13 años. ¿Cuántas personas en tu familia, Bernabé? Hay 5 personas en familia. Tengo un hermano más viejo que es 22 años. Un hermano más joven que tiene 16 años. El medio hermano que tiene 19 años es mi madre y un padre. ¿Quién vives en tu casa? ¿Todos personas? Sí, vivo con todos. Oh, bueno, qué bueno. ¿De dónde eres? ¿Aquí en San Marcos, Escondido y una otra ciudad? Soy de Escondido, California, de los Estados Unidos. Oh, yo también. Yo vivo en Escondido también. Para 14 años, mucho tiempo aquí. Para mí, vivo aquí para 16 años. Mucho tiempo también. Ah, mucho tiempo. ¿Qué hora es? Son las 7:19. ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana. En la mañana. Oh, está bien. Muy bien. ¿Tú trabajas hoy? Sí, trabajo en las 9. ¿En la tarde o en la noche o en la mañana? En la mañana. En la mañana. Oh, wow. Es muy hace frío. Yo necesito una café con leche. Yo también quiero un café con leche. Botella de agua. Sí. Me gusta un café con leche en la mañana. Yo también. Bueno, muy bien. ¿Qué clases estudias en la universidad? Estudio la historia. Español. Y la economía. ¿Qué te gustas? Me gusta la clase de español mucho. Oh, bueno, muy bien. ¿Y tú? De muchas cosas en español, ¿no? Muchas cosas. Los verbos, adjetivos, articles. Mucho. Y masculine, feminine, muchas cosas. ¿Es difícil o fácil? Es un poco fácil. Para mí. Muy bien. Well, es todo. I think adiós.
Hasta luego. Hasta pronto, Burnaby. Hasta pronto. Hasta pronto.